Inspiración Laboral con Javier Cerón. Sigue siendo el problema de los aguinaldos y el otorgamiento de los vales de despensa para millones de trabajadores que pues no los han recibido y siguen protestando. Tocó el turno a los trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que tuvieron que hacer una protesta frente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para mandar estas prestaciones económicas que por ley les corresponde. La respuesta es que se les otorgaron, pero por lo pronto pues estaban en la incertidumbre, además de que en sus empleos con el cambio que hubo en la reforma laboral, pues también durante 2017 muchos de ellos no sabrán qué es lo que va a pasar con sus empleos, si serán adaptar a los nuevos tribunales laborales o bien serán liquidados o en algún programa de retiro. Ya algunos jueces y magistrados que se apuntan para los tribunales laborales han externado en sus círculos cercanos que definitivamente no contratarán a trabajadores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y de las diversas juntas locales, porque ellos llevarán su propio personal bajo el pretexto de buscar la transparencia y la lucha contra la corrupción. Así es que están en un escenario totalmente de incertidumbre estos trabajadores, que suman más de 5,000 tan solo en la Ciudad de México, pero que a nivel nacional son muchos más. Así están las cosas, en tanto que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Alfonso Navarrete Prida dice que cuidará que se paguen los aguinaldos cuando en su propia casa pues todavía no lo hace. Y otro tema fundamental para los trabajadores son las Afores, en donde pues los retiros han sido por retiros voluntarios que se ha sumado fuertemente durante esta época de fin de año, pues lo que es preocupante, dicen los analistas, ya que pues eso merma el ahorro de los trabajadores. Sin embargo, pues no les ha quedado otra situación más que acudir a este mecanismo para que de alguna manera solventar sus problemas económicos, y esto pues reditúa en la cotización de semanas en estas Afores, que de por sí ya tuvieron minusvalías en el año de más de 100,000 millones de pesos, porque fueron 4 durante el año. Pues a eso se suma también las altas comisiones que cobran estas Afores bancarias, que de alguna manera ganan y que tuvieron ya ganancias pues más de 10,000 millones de pesos tan solo en este año. Este es el reporte laboral, informado para ustedes, Javier Serón Espinosa. Muy buenas tardes.